Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Viajes Sostenible Recorridos Transformadores. Hoy con una invitada maravillosa, Paola Trujillo, creadora de Calypso Safety, una sociedad big que le apuesta a la sostenibilidad, a la innovación y a una sociedad más justa. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Viajes Sostenibles, Recorridos Transformadores. Hoy con una historia maravillosa de una graduada de Ingeniería de Producción, nos acompaña Lida Paola Trujillo. Lida, bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Espectacular estar en este momento acá. Hoy siento grande, importante. Bueno, esa es la idea. Ustedes son, son las protagonistas justamente de, de estos espacios para conocer más de sus historias de vida, de sus historias de emprendimiento, que los convierten también en empresarios. Cuéntanos, para comenzar esta conversación, ¿quién es Lida Paola Trujillo? Bueno, pues yo pienso que soy una emprendedora apasionada, que um, todos los días se levanta para buscar una solución a esas pequeñas o grandes problemáticas que se presentan en el día a día, en una empresa, en un entorno. Eh, en el trabajo o en nuestra vida cotidiana. Entonces pienso que es eh, Paola la, la persona que está pendiente y está haciendo gestión frente a lo que está sucediendo pues a nuestro alrededor. Eres gerente y creadora de Calypso Secti. Cuéntanos cómo surgió esta idea, cómo tu paso por la universidad te dio herramientas, elementos para poder sacar adelante esta iniciativa que como ya lo hemos hablado les comentábamos ahora ya es un eres una gran empresaria bueno nosotros eh, iniciamos con con EAN, eh, haciendo todos los procesos de formación porque pues la idea no estaba clara al principio no había como todo el enfoque nos hablaban de diferentes aspectos que ahora lo no sabemos lo importante que son en entender el mercado saber eh, como lo estaba haciendo desde el principio y en ese momento como que parecían tanta información que, que no, no entendíamos, o sea como well, el proceso de emprendimiento es un proceso en el que tú vas aprendiendo poco a poco y pues con la información digamos eh, técnica y la información de expertos pues tienes que irla transformando y tienes que irla haciendo realidad. Entonces fue con el paso del tiempo que comprendimos todos esos consejos, esas recomendaciones que nos hacían desde EAN. Entonces el emprendimiento sí si nace, sí si nace desde EAN impacta, eh, nace eh, con la idea de negocio originalmente, luego fuimos transformándola, EAN siempre eh, nos fue impulsando para que fuéramos un emprendimiento de eh, triple impacto y no entendíamos del todo como... como podíamos involucrar, por ejemplo, el tema ambiental dentro de nuestra organización. Y fue desde EAN que pues, fuimos construyendo ese paso a paso para poder lograr. Háblanos cómo a través de ese paso por EAN impacta, ustedes pensaron en involucrar justamente este tema de, de emprendimiento sostenible, eh, de retomar estos elementos que son característicos de los empresarios EANistas, la innovación, la tecnología, el emprendimiento sostenible. Y después avanzamos como, como hicieron esa transición para ser una sociedad MIC. Okay. Bueno, empezamos a colocarle ciertos ingredientes. Bueno, empezamos a, a lograr contrataciones directas de nuestro personal, ya que ahora es de planta. Empezamos a, a entender pues, cuáles eran esas necesidades de las personas desde la parte social. Y empezamos pues, a hacer un emprendimiento realmente social. Nosotros tenemos el 82% de las personas en la organización son madres cabeza de hogar. Y empezamos, pues, a, a revisar cuáles eran sus problemáticas, cómo, cómo las personas, pues, llegan a su trabajo, pues, a veces con, con escasez, a veces con problemas con sus hijos. Entonces, empezamos también a entender que nuestro emprendimiento también es un emprendimiento social que involucra a las personas. Entonces, ahí cuando empezamos a ser realmente transformadores y a llevar nuestro emprendimiento a otro nivel. Vamos a hablar de Calypso. Okay. ¿Cómo surgen? ¿Qué hacen en Calypso? Bueno, nosotros hacemos trajes de protección para fuego y arco eléctrico. Nosotros hacemos todo el proceso de diseño, personalización. Identificamos necesidades en las organizaciones. Pues está enfocada específicamente en el sector minero energético y es ahí pues donde nacen ciertas también eh, en necesidades que nosotros empezamos a comprender y empezamos a transformar. Parte, digamos, ahorita, por ejemplo, el sector se está transformando en, en buena energía, eh, de energías renovables, en transición energética. Nosotros también tenemos que ir a la par con, ese, con esa transformación que ellos están haciendo. Nosotros desde nuestro emprendimiento también entendimos eso y ya hace más de dos años estamos trabajando en temas de reciclaje textil pues aportándole realmente al país y aportando al ambiente a pues bajar emisiones de CO2 y lograr un aporte en el mercado que estamos atendiendo y en nuestra sociedad. Paola, este logro eh, de alguna manera para ser reconocida como una sociedad big, ¿a qué se debe? ¿Cuáles fueron esos retos que ustedes enfrentaron y cómo, cómo finalmente trabajaron para lograrlo? Bueno, tenemos que tener en cuenta diferentes dimensiones, una enfocada al modelo de negocio, a gobierno corporativo, el tema ambiental, colaboradores y la comunidad. Entonces esos son estos cinco ingredientes los que hacen que podamos ser una sociedad VIC. Eh, empezamos pues a demostrar cómo lo estamos haciendo el interior de la organización. Es con pequeñas acciones, o sea, no es una sociedad VIC que muestra todo el pliego de lo que está realizando sino que realmente se esfuerza por dar cumplimiento a unos compromisos que adquirimos ante la superintendencia y empezamos a demostrar que efectivamente estamos cumpliendo con, pues con la sociedad y el país y ahí empieza pues a transformarse y hacerse real pues todo lo que estamos desarrollando o nuestros nuestros principales componentes de aporte pues es todo el tema de sostenibilidad ambiental que estamos desarrollando desde este, este reto de haberse convertido en una sociedad eh, big, donde lo importante es ser en una organización de triple impacto, donde se tienen en cuenta elementos como lo social, lo económico y lo ambiental, ¿de qué manera ustedes han involucrado el tema de las diversidades? Bueno, nosotros desde el año pasado, bueno, hace dos años realmente venimos trabajando, impulsando esta dinámica en la organización. Y el año pasado logramos una, un sello por parte del Icontec de sello de no discriminación. Entonces cumplimos con todas las directrices que nos indica ahí, y antes pensábamos que no discriminación era a los colaboradores. ¿no? Pensábamos eso, y comité de convivencia y fin. No, eh, este sello lo que hace es que pensemos en todas las partes interesadas y cómo yo realmente estoy involucrando a mis clientes, a mis proveedores. Eh, a la sociedad, a diferentes actores que hacen parte también de la organización. Entonces, así creo que es la manera en que estamos dando respuestas de este gran componente. Desde esta experiencia que has tenido tú como emprendedora y bueno, realmente con esta transformación de, de Calypso y, y el crecimiento que han tenido, Compártenos cuáles crees tú que son esas herramientas, esas habilidades, esos conocimientos que debe tener un emprendedor para lograr el éxito, ¿verdad? Sí, sí, de repente podemos hablar de una fórmula. Bueno, pues fórmula como tal no hay. Mm -hmm. Pienso que es más la perseverancia, el trabajo diario, el hecho que yo esté construyendo algo, pero desde hoy estoy aportando y estoy aportando con mi equipo de trabajo. El hecho de poder eh, otorgarles eh, autonomía frente a sus funciones hace que el, el, el trabajo conjunto se haga mejor. Entonces es así como con, con cada gramito de arena que vamos aportando cada uno en el equipo de trabajo es que se logran grandes cambios. ¿Cuáles son tus hábitos en la gerencia de Calvin? Bueno, ¿qué hábitos tenemos? Bueno, nosotros arrancamos la jornada laboral a las 6 de la mañana, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya tenemos que revisar todo lo que va a suceder en el día. Planeamos ciertas actividades antes de las 8, y a partir de las ocho a veces ya hay reuniones, hay actividades de capacitación que, pues, tenemos que estar muy pendientes, eh, siempre respondiendo correos, haciendo pues, la mejor gestión que podemos. Eh, y nos reunimos en, en, en equipo, en en colaboración con diferentes personas. Entonces empezamos a mirar en qué estamos trabajando, en qué tipo de proyectos. Ahorita estamos implementando el sistema de gestión para la innovación. Entonces todo lo estamos enfocando a poder eh, dar respuesta a través de actividades que nosotros mismos hemos diseñado para poder responder a cada uno de esos grandes proyectos que estamos haciendo. Paola, en este camino que has recorrido con Calypso, ¿Tienes alguna frase que te inspire en el día a día para poder gerenciar y llevar muy bien tu proyecto? Bueno, yo pienso que hay una frase muy bonita que es todas las sombras de la inseguridad se diluyen con el cálido resplandor de la persistencia. Yo pienso que es cierto, o sea, realmente es con la persistencia que se van yendo los miedos y llega realmente oportunidades y ese renacer cada día para poder sacar adelante en nuestra cotidianidad y nuestro trabajo y el trabajo en equipo que estamos desarrollando. ¿Cómo quisieras tú, Paola, que te recordaran las personas que trabajan contigo, las empresas, los clientes, eh, el entorno en el que tú estás? ¿Cómo quisieras ser recordada por esta gestión que estás llevando adelante con Calypso? Bueno, tengo que por el arduo trabajo por una empresa que a través de su cultura lleva unos valores muy establecidos y podemos dar lo mejor de nosotros entonces quiero que nos recuerden por ese bonito trabajo que venimos desarrollando en el que siempre buscamos cada día ser mejores siempre estamos en un proceso de mejora continua y quiero que las personas nos reconozcan en el mercado y pues las personas que en, con las que compartimos a diario pues hagan parte también de nuestra organización de esta manera Hablando de retomar justamente los elementos que, que componen ese sello EANISTA del emprendimiento sostenible, la tecnología, la innovación. Eh, cuéntanos, Paola, ¿cómo han involucrado ustedes estos procesos de innovación dentro de la producción de sus productos? Bueno, nosotros lo hemos enfocado desde el producto directamente, entonces venimos en la construcción del mejoramiento del producto actual que pues eso es parte del día a día de cualquier organización pues, que quiera realmente mejorar. Y otro componente es desde visualizarnos en el futuro. En este momento estamos creando el primer prototipo de trajes de bombero y el futuro de nosotros es poder certificar el producto para convertirnos en la primera empresa en Colombia en desarrollar productos para bomberos. Otro de los componentes en el nivel tecnológico es poder empezar a implementar sistemas blockchain, y esto está también dentro de nuestro mapeo que tenemos de proyectos, y los dispositivos de control de planta, que realmente aparte de ser del control de la planta de producción, resultan ser un gran ingrediente para poder eh, responder a uno de ese que es trabajo decente y crecimiento económico. Entonces lo que buscamos es poder hacer una... Ya estamos haciendo unas recompensas a las personas, unas bonificaciones por su buen desempeño en productividad, calidad y cantidad diaria, pero pues vamos a tener todo un sistema de control a través de un dashboard que responde a esas necesidades actuales de la organización y que podamos también dar un beneficio a las personas que integran la empresa. Paola, ¿tú consideras que este camino del emprendimiento lleva al logro de los objetivos, de los sueños, como lo mencionas? ¿Aliándose de quiénes? ¿Estando en la mano de un equipo de trabajo? ¿Trabajar solo, no trabajar solo? ¿Cómo es ese, esa que, ¿Cuál es tu percepción en relación a, a esta forma de, de crecer? No, es mejor trabajar acompañada. <risa> <risa> no, definitivamente, o sea, siempre debe haber un trabajo, un trabajo en conjunto, eh, poder empezar a um, distribuir ciertas actividades y cargas que pues al principio si sí nos toca y nos corresponde casi que a, a nosotros solos, pero poco a poco ver que el, el equipo va creciendo y que podemos estar en otras actividades también de gran impacto para la sociedad y poderlo contribuir, llevarlo a nuestras a nuestras organizaciones, eso es muy gratificante. Entonces el trabajo en conjunto es como pues realmente se hace una empresa. Ahorita pues estamos trabajando con mi hermana quien pues hace toda la dirección de operaciones. También está David Leonardo, que hace toda la parte de tecnología. Bueno, ahorita es, eh, está liderando desarrollo sostenible y nuevas tecnologías. Entonces, eh, por ese lado, estamos trabajando en varios proyectos. Está nuestro coordinador de producción y logística. Tenemos dos diseñadores de producto sostenible. Y pues todo nuestro equipo de trabajo eh, operativo, que pues hace realidad todas esas grandes ideas que tenemos. Y también, pues, tenemos a un outsourcing contable y, pues, otras personas que nos ayudan desde las áreas de mercadeo y asesores también en general que aportan siempre a nuestra organización. ¿Han pensado en este crecimiento, en esta evolución también de, de Calypso, en buscar nuevos mercados, en diversificar, abrir otros países, en generar otras posibilidades de internacionalización? Sí, pues nosotros el año pasado visitamos Perú. Estamos en procesos pues para poder abrir este mercado. Nos interesa también mucho Ecuador, con quien tuvimos relacionamiento el mes pasado, y estamos en México. Mi hermana realmente opera desde México y pues queremos tener una apertura en este mercado, pues considerando que ella ya se encuentra allá y pues va a ser un poco más fácil el hecho que podamos visitar clientes y podamos estar eh, pendientes de una negociación en el exterior y estamos aprendiendo porque pues siempre estamos aprendiendo. Para cerrar esta conversación, Paola, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones que, que puedes compartirnos desde tu experiencia para aquellas personas que están iniciando este camino del emprendimiento eh, y además tener como esa motivación, ¿verdad? Como poder seguir este, este camino, ustedes finalmente como graduados son este referente que queremos que tengan nuestros estudiantes, las personas que nos vean. Así es que, ¿qué nos puedes compartir a partir de tu experiencia? Bueno, yo pienso que sí hay que seguir los sueños. Y um, también hace algún tiempo escuché un tema de emprendimiento y decían, no hay un plan B. Entonces sí creo yo que si sí existe un plan A, A y yeah. A. O sea, sí existe un, una manera de hacer realidad lo que estamos soñando sin necesidad de pasarnos como inmigrar a otras cosas que de pronto pues también nos satisfacen, pero pues no era nuestra idea de emprendimiento. Entonces pienso que sí, el hecho de, de lograrlo y de, de, de empezar un granito de arena, lo que les decía, construyendo y construyendo, hasta que se vaya dando ese gran eh, sueño que teníamos en algún momento. Y pues volver a repetir pues el trabajo diario, el, el hecho de ponernos pues en nuestras propias actividades y cumplir una, y cumplirlas, no procrastinar, se dice, <laughs> procrastinar para, para que podamos eh, a diario lograr esos objetivos, esos pequeños objetivos que al final se vuelven el gran objetivo y logramos muchas cosas importantes, impactantes para las personas que están cerca de nosotros. Esta es una historia más, una historia que nos motiva, que nos llena de mucha ilusión, de muchas ganas, como lo dices tú Paola, de soñar, perseverar, de buscar aliados que nos permitan crecer. Así es que esta es una invitación para todos ustedes que son graduados EANistas, para que sean los protagonistas de nuestras historias de viaje sostenible y creemos recorridos transformadores. Recuerden escribirnos a nuestro correo electrónico graduados.universidad.ean.edu.co. Los esperamos en una próxima oportunidad.